Thank you.
buenas tardes, radio escuchas de todo el estado Nueva Esparta y del mundo. Estamos hoy de nuevo en una emisión de su programa Pesca Adicción Radio, todos bajo la dirección del director general Carlos Miel Hoffman y con la ayuda en los controles de esa maravillosa chica Gildred Carrillo. Muchas gracias, siempre complaciéndonos en todo lo que le pedimos. Hoy, bueno, tenemos abiertas las llamadas al 0295-267-4800. Vamos a tener unas llamadas que vamos a realizar nosotros bien interesantes. Por ahí vamos a hablar sobre un concurso, un campeonato de pesca. En realidad no es un campeonato, es un compartir competitivo en donde se van a citar expertos y principiantes en este ámbito de la pesca deportiva dirigido en especial a la pesca de spinning o de casting. Hoy también tenemos aquí en cabina un invitado muy especial, un amigo muy querido, el señor Andrés Quintero. Él es servidor público y trabaja directamente en la gerencia de acuacultura de el Insopesca. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, Alan, ¿cómo estás? Primero déjame felicitarte por tu excelente programa, ¿ok? Bueno, estamos aquí compartiendo para aclarar todas las preguntas que pudieran haber acerca de la parte legal que manejo yo, que se maneja allá en el Instituto Socialista de la Pesca y la Acuacultura. Bien, bien, sí, vamos a tocar unos temas por ahí interesantes. Entre eso íbamos a hablar sobre qué podíamos hacer para trabajar en conjunto y conseguirle soluciones a problemas puntuales que vivimos nosotros los pescadores deportivos y los comensales, ¿no?, del pescado y quienes hacen vida en la mar y les duele, ¿no? Les duele todo este ámbito marino y todo eso que sucede, pues. Como lo he dicho en este programa, Andrés, es la única manera de querer a tus hijos y querer a tu familia, saber que estás resguardando un futuro para ellos, porque de nada vale salir y comprarle un PlayStation 4 a Carlito y decirle: Carlito, tomo PlayStation, pero no hago nada por su futuro, ni me preocupa cómo va a estar la calidad de las aguas que van a tomar en un futuro, etc. Bueno, entre todos esos temas de hoy, quisiera comenzar, para no perder el hilo, recapitulando un poco sobre el tema que planteábamos en nuestro programa anterior, que era la forma de descifrar cuál iba a ser la mejor caña de pesca y cómo comprarla. En ese momento, Andrés, hablábamos, yo les recomendaba a los pescadictos, a todos aquellos que están interesados en la pesca, les comentaba sobre los puntos básicos que hay que tratar, que hay que conocer a la hora de buscar esa caña ideal. Entre ellos estaban los materiales. Había materiales más económicos, inclusive bambú. Okay. Entre esos materiales, y como el Ulprus Ultra de los materiales, teníamos en este momento al Kevlar. Okay. Luego hablábamos de la acción, y dependiendo de esa acción, bueno, podíamos entender que a los momentos de los lanzados podía ayudarnos, o si éramos principiantes podía quitarnos practicidad a la hora de los lanzamientos, perjudicarnos. Exacto, la resistencia, que bueno, que no es necesario tener una caña para jalar una ballena de 10.000 kilos para de verdad jalarla, porque explicaba que en peso muerto dentro del agua no es lo mismo traer 2 kilos que levantarlo fuera del agua. Pues entonces esa resistencia íbamos a trabajarla dependiendo de verdad cuál eran nuestras presas o nuestra actividad objetivo. La distancia, la longitud de las cañas, que también iba a depender de qué tan lejos queríamos lanzar, ¿okay?, y de cuántos obstáculos podríamos tener en el camino a la hora del lanzado. Las anillas, que eran súper importantes, la primera anilla, la de la punta, que iba a recibir la mayor fricción. Y la anilla principal, la anilla más cercana al carrete. Dependiendo de la altura de esta anilla, nos iba a hablar del tipo de carrete que se puede utilizar en esa caña. Hay unos carretes que tienen una pata muy alta, ok, de alrededor de 6 centímetros de altura, por eso necesitan un anillo alto, porque cuando el nylon sale de esta bobina hace una fricción en ese primer anillo, entonces debe ser ancho para reducir la fricción y reduciéndola para que vaya saliendo en el último anilla por un agujero muchísimo más reducido que el primero. En cambio, eso no sucede cuando los carretes que se utilizan son de bobina giratoria. Estos están muy cerca del inicio de la caña, entonces esos primeros anillos tienen que ser bien bajitos. Y por final, la potencia de lanzado,
que ahí sí íbamos a definir si utilizábamos estas cañas para lanzar señuelos o para lanzar plomadas con carnada. Podemos encontrarlas de hasta 120, 150 gramos de potencia de lanzamiento. O sea, imagínate un plomo de 50 gramos, de 100 gramos más 50 gramos de carnada. O una caña con una potencia de lanzado de 25 gramos, 40 gramos, que entendemos que puede ser para hacer lanzamientos de spinning. Inclusive si vamos a hacer jigging, podríamos tener una potencia de casteo de 250 gramos, pues el jig, el artefacto, el señuelo que se utiliza para hacer jigging pesa hasta 250 gramos, quizás hasta más. Entonces, bueno, básicamente era todo lo que debíamos saber. Retomamos aquel tema importante. Les prometo entonces que el próximo tema, el día martes, vamos a hablar sobre el róbalo blanco, el centropomus undecimal, y nos vamos a dirigir hacia ese animal en el próximo programa, porque por lo que te comentaba, que íbamos a hablar de esta competencia, este compartir competitivo dirigido hacia la captura de ese animalito. Pero bueno, antes de tomar nuestro tema importante de hoy con respecto a la legislación y cómo podíamos trabajar en conjunto el pescador deportivo, el pescador artesanal o ese amante de la naturaleza con el ente público, que de verdad es vital, si de verdad nos interesa lo que suceda mañana. Preservarlo. Exacto. El recurso pesquero, que es lo más importante. Exacto. Ayer, el martes, decía una estadística, se las comentaba aquí a los radioescuchas, en la que se estimaba que el 85% de la población pesquera, de los stock pesqueros, estaban en sobreexplotación. Están en riesgo, hermano, esa es la verdad. Y tenemos que buscar la manera de protegerlo. Y para eso estamos aquí, Andrés, y poco a poco, quizás lo de hoy sea un minúsculo grano de arena, pero poco a poco vamos a llenar ese vaso y vamos a salir de este enrollo en el que no queremos seguir estando y vamos a sortear. Bueno, vamos con buena música, ya regresamos. Esto es Pescadicción Radio. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar, y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para. Unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par. Buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer. Las de calor se escoge matar o morir.
y así nos hacemos argentinos. Nos tiran de ladrones, maricas, faloperos, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Las oficinas están llenas de vatos, suas ideas no corresponden los vatos. No. Repete o passado. Eu vejo no seu de grandes novidades. E o tempo não para. Eu não paro. Sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad que tiene de estar. Y tu cabeza está llena de ratas, de comprar de las acciones